nombre es Jimmy Japón, soy parte del equipo de investigación de la Vizcacha Ecuatoriana de la región sur de los cantones de Quilanga, Gonzanamá, Espíndola y Calvas. El fin es que se garantice la coexistencia de la biodiversidad. Entre ellos incluye la vizcacha, los bosques nativos, que también son otra preocupación para Quilanga, el cuidado del suelo, que también se lo está perdiendo. Eso, que se mantenga la biodiversidad para las futuras generaciones, para los hijos de nuestros hijos, y puedan ellos también apreciar lo que nosotros hemos apreciado, esta maravilla de ecosistemas que tenemos. De lo que tenemos conocimiento, incluso nosotros lo vivimos en carne propia. Antes habían los venados, antes habían los chontos, donde ahora ya no se ve. Había muchísimo este animalito, es porque habían familias, habían personas que se dedicaban a la caza de los chontos, de los venados, de otros animalitos más. Incluso tenían pesos adiestrados para hacer la caza de estos animalitos, y estoy seguro que a lo mejor con la vizcacha también intentan o hacen lo mismo. Por todavía tenemos conocimiento que se dedican a hacer la caza en ciertos lugares, en estos lugares donde hay la vizcacha. Esperemos de que ellos hagan conciencia y que no destruyan de esta manera la naturaleza y más que todo la fauna. El trabajo que hay que hacer a nivel de los GATS es enorme, ¿no? De transformar a estas sociedades un poco pasivas y mal informadas a sociedades informadas y activas. Es un reto, ¿no? Y involucrar a la gente local, ¿ya? Porque mucha de la gente que hemos visitado no conocen acerca de la existencia de la vizcacha, por ejemplo. Estamos preocupados de ello, y en verdad si es posible retomar estas actividades para que tengan que ver con la protección de la fauna y de la flora en nuestro cantón, que es muy, muy, muy bonito. NCI nos abrió la puerta prácticamente, ¿no? para la creación de estas áreas de conservación y uso sostenible, las ADMUS municipales, ¿no? Que en la actualidad me congratula que Quilanga haya abierto la posibilidad de generar estas áreas de conservación para proteger tanto las zonas de recarga hídrica como las zonas de vizcacha,